Desde nuestro programa vamos a hacer una invitación muy especial. Tiene que ver con un curso de capacitación profesional destinado especialmente a aquellos que se dedican a la salud y a la educación. Curso sobre estimulación temprana con grandes profesionales aquí en Tucumán. Nosotros hablamos con una de ellas, estamos haciendo referencia a la licenciada María Eugenia Morán Elías. Ella nos comenta, por un lado, qué es la estimulación temprana y sobre todo este curso de capacitación profesional que se inicia el próximo 12 de marzo. Aquí se lo presentamos. Me parece muy importante que podamos abordar esta temática. La estimulación temprana, bueno, este concepto fundamentalmente nace en la Declaración de los Derechos del Niño. A partir de ahí, bueno, es la doctora Lidia Coriat la que empieza a trabajar acá en la Argentina, evaluando niños y bebés, muy pequeñitos con síndrome de Down y niños que tenían trastornos en el desarrollo. A partir de ahí, bueno, empieza, el auge, ¿no?, de esta disciplina como justamente un trabajo clínico con bebés y niños pequeños, o sea, desde el nacimiento hasta los 4, 5, 6 años que tenían, que presentan dificultades en el desarrollo. Entonces, bueno, pareciera que se había como agotado de alguna manera el trabajo, médico, cuando no solamente se trata de algo biológico. Entonces empezamos a ver en el consultorio las consultas de padres que venían a consultar cada vez por niños más pequeños. Entonces no era solamente la consulta al pediatra, en donde se consultaba por un resfrío, por angina, fiebre, vómitos, sino que de pronto el médico hacía su evaluación, un diagnóstico, la medicación, y los síntomas no cedían. Entonces ahí empieza a haber una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? No solo, niños que tienen una dificultad en el desarrollo o un síndrome o un trastorno, sino también niños que no habían terminado de armar ese vínculo temprano con sus madres. Creo que esto, la estimulación temprana apunta justamente a esto, ¿no? Decimos que la estimulación temprana es el sostén de la función parental. Entonces, creo que es muy importante también para tranquilidad de las mamás o de aquellos que cumplen esta función, ¿no?, la función materna, saber que cuando un bebé nace, no necesariamente nace un hijo. El lugar de hijo y el lugar de madre como función es una construcción. Es un ideal creer que la mamá cuando está pariendo cuando recibe, ¿no?, un niño, por ejemplo, en adopción, que también puede ser, o las distintas formas que hay ahora de tener un hijo. Bueno, y a veces es un ideal creer que en ese preciso momento ya es papá o mamá. Ya es papá, mamá, ya hay un vínculo creado, ya todo es maravilloso. No, los vínculos se van creando, los vínculos se van armando. Entonces, por eso hablamos justamente de la estimulación temprana. Esto se trabaja en los primeros años, esto se trabaja en la primera infancia, y a la vez también es un acompañamiento para los padres cuando de pronto no solamente el niño trata o tiene algo que tiene que ver, con algo biológico, sino que le está pasando otra cosa y que los papás no saben y se desesperan y no saben de qué se trata. Ahora, para la gente que está viendo el programa, ¿cómo se trabaja con la estimulación temprana? Que seguramente se preguntarán, ¿qué elementos se utilizan o cuáles son las bases del trabajo de la estimulación? Si bien hay algunas líneas teóricas que trabajan de una manera como más sincronizada o con ciertas pautas a seguir, desde la formación, que yo transmito, desde el psicoanálisis, se trabaja mucho con los padres, con las entrevistas preliminares, a padres, se trabaja con el niño y la mamá en sesión en muchas ocasiones, o con el niño solo, pero apuntamos básicamente al juego. El juego va a ser fundamental, el juego va a ser lo que va a dar a ver
justamente qué es lo que le pasa al niño. El niño pequeño que no puede verbalizar como el adulto y que llega a la consulta diciendo me pasa esto. Bueno, el niño en el juego es justamente esta técnica tan importante, es a través de la cual vamos a observar qué es lo que le pasa al niño y cómo a partir de ahí y cómo vamos a trabajar. Pero siempre básicamente a través del juego, donde abarcamos todo, el lenguaje, los aprendizajes, lo social, toda la parte psicomotora, todo esto lo vamos a trabajar a partir del juego. Perfecto. Bueno, licenciada, apuntaba algo muy importante, el tema de capacitarse y de conocer la estimulación temprana como un elemento más para profesionales. Hablamos de un curso que se va a iniciar aquí en Tucumán. Así es, estimulación temprana y clínica psicomotriz infantil es un curso que vengo dictando ya desde hace muchos años. Va a iniciar el 12 de marzo en Pasito a Pasito, que es un grupo de estudio y atención en estimulación temprana, que está en Mendoza 997. Bueno, es ahí donde trabajamos con un equipo de profesionales y dictamos este curso, que tiene una duración de 18 meses, un curso muy completo. El equipo de profesionales está compuesto por fonoaudiólogos, otros psicólogos que van a trabajar la psicología evolutiva, van a trabajar distintos aspectos, tanto no solo del niño, sino de esta mamá y de esta mujer, porque no solo es madre, sino también es mujer, y todo ese ámbito familiar en el que nace este niño, y por supuesto las dificultades que este bebé o niño está atravesando. Bueno, este curso está dirigido a estudiantes o profesionales de las áreas de educación y de salud que quieran, por supuesto, formarse para trabajar con niños pequeños, ¿no? La idea... ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Psicólogos, kinesiólogos? Psicólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, profesores de educación física, docentes de distintas áreas. Bueno, todo aquel que quiera trabajar en esta, con esta disciplina que es tan importante, con niños muy pequeños que se quieran formar, que quieran especializarse. ¿Y de qué manera pueden acceder a lo que va a ser esta capacitación? ¿Dónde se tienen que inscribir o dirigirse para poder ya iniciar? 12 de marzo es la fecha. 12 de marzo iniciamos. La fecha de inscripción es el jueves próximo, 5 de marzo, de 18 a 21 horas, en Pasito a Pasito, Mendoza 997, o se pueden comunicar también por correo electrónico, estimulaciontempranatucuman@liv.com. También se pueden comunicar por el Facebook, ET, de Estimulación Temprana, ET Tucumán, o al teléfono 381-579-0015. Perfecto. Bueno, invitamos, licenciado, a todos los profesionales que se sumen a este curso. Así es, los esperamos, tanto profesionales como estudiantes que quieran especializarse en estimulación temprana y en la clínica psicomotriz infantil, serán bienvenidos y vamos a trabajar todos en equipo. Perfecto. Bueno, licenciada, muchas gracias por recibirnos y por elegir Imagen para difundir esto tan importante para los profesionales de Tucumán. Siempre los elijo, así que bueno, gracias a ustedes por transmitir esto que es tan importante para la infancia.